Jessica Sañero de la institución educativa San Jorge para que nos comente la actividad que van a realizar, profesora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos realizando y hemos empezado el día de ayer, estamos celebrando nuestros 25 años, nuestras bodas de plata, y así es que hemos empezado con una misa de salud, de confraternidad en la iglesia Santa Teresita, y ahora nos encontramos pues en ensayos para nuestra actuación cultural que será el día viernes, que están cordialmente todos invitados a venir a observar y a disfrutar de danzas tan bonitas, hechas por, bueno, por nuestro profesor Edgar y con todo el valor que tenemos dentro de aulas, que son nuestros alumnos, que están dando todo su esfuerzo para hacer una excelente presentación. El día viernes, a partir de las 4:30 de la tarde, los invitamos a toda la comunidad casagrandina y de anexos que vengan a disfrutar de un bonito evento cultural de danzas folclóricas. Profesora, sabemos ya que la pandemia ha bajado un poco, ¿no? Aunque todavía seguimos. ¿Cómo se han venido dando las clases virtualmente, hoy presencialmente ya, profesora? Gracias a Dios hemos podido lograr las actividades de manera presencial, ya que hemos logrado pasar la supervisión, ¿no? Estamos, que sí, en el camino hemos tenido muchas cosas que hemos ido ajustando, sabe que retomar después de 2 años infraestructura en colegio es complicado, pero seguimos trabajando en ello. Sabemos que San Jorge siempre ha sido uno de los primeros instituciones privadas que se inició, y hoy a sus 25 años ya bodas de plata, ¿no? ¿Qué actividades más, profesora? Bueno, tenemos el día martes, tenemos un pasacalle con antorchas. El día miércoles, bueno, tenemos libre por celebrarse el Día del Maestro. Creativos, todos en aula interno saben que estamos bastante cuidadosos, pero de todas las áreas que tenemos, los profesores se encargan de hacer juegos recreativos para que esta semana de aniversario sea divertida. Y dentro de eso pues está también nuestra preparación de nuestros números para el día viernes. Muchas gracias, profesora. Vamos a tener la entrevista con el profesor de danza, con el profesor. Muchas gracias, profesora. Muy bien, gracias. Profesor, una experiencia más con esta institución educativa que está cumpliendo 25 años. Primero, siempre estoy agradecido con Dios y con ustedes, que siempre que hay un evento de cualquier magnitud, sea en lo que es danza folclórica, me llena de mucho orgullo al saber que hay personas como ustedes que se encargan de difundir no solamente cosas que la comunidad necesita enterarse por medio de la comunicación, de las redes sociales o de los canales, ¿no? Y sobre todo cuando hay algo en lo que es algo cultural, muy agradecido con ustedes. Y bueno, pues una experiencia más con el Colegio San Jorge. Me brindó la oportunidad esta vez de poder estar a cargo de toda la institución y de poder enseñarles a los diferentes niños, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria, ¿no? La danza, profesor, siempre es baile típico de Perú, claro, y también de otros sitios también que usted practica, ¿no? Claro, nosotros estamos, bueno, yo estoy haciendo danzas, todo lo que es danzas peruanas, ¿no? Las danzas son de la costa, tierra y selva, digamos, pues, hay danzas que son arequipeñas, cuneñas, danzas de la tierra liberteña, de diferentes partes del Perú, pues, lo que es la danza, pues, ¿no? Porque sabemos que Perú es bien rico en danza folclórica, y no solamente en la danza folclórica, sino también, pues, en las comidas, pues, ¿no? ¿Y esta vez qué número va a presentar, profe? Esta vez tenemos marinera, tenemos carnavales, tenemos caporales, tenemos selva, tenemos festejos, o sea, tenemos números variados, cada salón de la institución tiene diferentes danzas.